¿Quién a quién le gusta? Al Elmer le gusta la loba, pero la loba. Pero el loba no le gusta a él. Ajá. Ay no, qué moreno. Y a la Cheta ya le dijeron que la nalgueó. ¿A quién? Ese día de tu. Cuando fue la fiesta. ¿Qué año? Dije que yo lo fui a nalguear. Yo le di una nalgada porque. Pues sí, porque así le estaba haciendo a Roma. Va, por eso vine yo, le di para que se enderezara. A mí, pues. No, pero yo solo te estoy haciendo la huelga lo que él hizo. Lo malo que le tiró, pero como dos playeras, le tiró nada más, el resto de pantalones, ¿no? Mira pues, vos Willy. Ajá. ¿Se acuerdan que mucho le pasó de lanza, va? Sí. Y mira, que se va solo porque se fue a ver. Ahora. Pero solo, mira, perro, más mucho. Solo parte. Esta noche, si mañana no te acepta, la chenta, decía la loba que te dé posada en su casa. Y anda a su casa, mira qué chingado hacer, y te quedas con él. Eso sí, solo decirle. ¿Me va a violar? No, no, él no te va a violar y vos tampoco. Bueno, más fácil que vos lo violes a él que él a vos. Primera, a él no se le para el garrote. ¿Por qué? Porque ya se lo vi. Porque no se le para porque él es el pasivo. Que recibe. Es el que recibe, pues. El pasivo nunca se le va a parar el moco. Yo un día se lo dije, se te para el moco. ¿Te acuerdas con aquello que te regalaba? Yo no tengo eso, yo tengo usa, dice él. O sea que él se considera 100% femenino. O sea, a él, mira, aunque vos le pelees las nalgas, él no te va a hacer nada. Yo voy a llevar a ese lobo que le vaya a decir que no tengo nada que ver. ¿Vos qué crees que le va a creer la chenta? Ya, no, hombre, es que ya no fue. ¿Qué por pasó? Eso, pero Roma está de que lo lleve otra vez. Que le va a decir que no, no, vos tenés que ir con la loba. Pues sí, a pedirle posada otro día porque no puede mucho tiempo ahí. De pero todas maneras, sí. Está más seguro que vos te cojas a la loba que la loba vos. Pero mira, pues sí, ahí. Porque la loba con sus pelos zorrillo. Allá anda, cayó vos, mira cómo está todo feo, man. Pero no, mira, pues. Pero será que si este le da bien, le da posada. Pues puede ser que le dé por cuates, pero también la va a pensar, porque él tiene su novio. Imagínate. Pero mira, pues ahí también puede estar unos días también. Porque igual. No, hombre, solo una noche, vos, porque ahí no hay cama. Yo no vos. Quiero gente ahí. Pero mira, si no te hago estorbo ahí, solo esa ropita. ¿Y dónde vas a tender la ropa? Así dice la gente, y después termina llevando a esa mujer ahí viviendo ahí, en su casa. No es así. Pero si todos dicen que yo ya no me gustan las mujeres, no que los hombres me gustan. Pues ellos te gustan. Va. Y está empezando a gustar. Y tenés cuidado porque te va a voltear la tortilla. Así que así está diciendo la chica. Declarate. ¿Cómo me voy a declarar yo algo que no soy? Va, entonces, ¿para qué demostrarse el hueco, pues? Pero no lo estoy demostrando, Roma. A cambio, ¿cómo no lo has demostrado directamente? ¿Acaso que yo vengo, mira, Roma? Qué ricos labios, qué ricos ojos, qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes, te quiero chupar el pene. Le decís ahí, pa' sí, qué puta. ¿Y aquel que no se le endereza el cacho? Sí, güey. ¿A quién no se le para la ñonga? Porque yo se le pregunté, yo soy muy así curioso. ¿Se te para la ñonga o no? Así si estás de curioso, andate no, con aquel y se la. ¿Así ve? Pero la nalguita y el culito así le se ve porque quiere apretar. Entonces voy a lo. Ya se lo viste entonces. Mira, pues, no es necesario ver a alguien. Es suficiente, más que suficiente que es pasivo. Decime una cosa. A las mujeres, ¿crees que se le va a parar? Le va a dar ganas. Ahí está la Ingrid, vení. Ingrid. Que pase adelante. Que la Ingrid se sí ha probado ñonga ahí. Bueno, la peruano. Aquí tenemos a la Ingrid, que ella es mujer. Hace cuenta que ella es la loba. ¿Sí o no? Es verdad. La loba es femenina. Toda la Ingrid tiene también lo que tiene la loba. La decime una cosa, ¿se le para algo a la Ingrid? Claro que no. Pero el pelo. Y el ¿Qué le da a la Ingrid? Gana nomás, es todo. ¿Qué se le va a parar a uno? Nada. El gallo. Ay, bueno, a la mujer le va a dar más orgasmo. Ah, no, y ahí para diferente. A sí mismo le da orgasmo a la loba. Va a la loba, pero a mí no me da eso. Vaya, y ya vos se te para la pija viendo a la loba, eso significa de que vos sos... Las dos cosas, las dos bandas. Más no, no, ¿qué sos qué? Gay. ¿O qué? Hueco. Hueco. Homosex. Pero acabo que vos me has visto, pues. Te estoy diciendo, no dejes que me digas, mañana que le vas a pedir posada a la loba, lo vas a comprobar.
Si vos te le caramás encima es porque te gustan las mujeres, pensás en cuca. Pero si no, vas a querer que vos vas a querer zapar sobre él. Pues sí, pero no. A mí más me cae tan que yo no soy nada de la loba también. Yo le voy a pedir tal vez lo peto o posada, pero nada más. Pero vaya, entonces yo no te estoy... Ya, de ahí, por la culpa de la loba también. Por andar de hombre. Ahí en la fiesta se pelearon. ¿Cuánto ibas a ser, Wicho? 5 yo. Yo no... Acá de empezar, güey. Sí, vos. No estoy diciendo de que vos te gusta la moronga. Pues sí, mira, pues por la culpa de él, por eso tengo este problema encima. Porque vos andás... Pero yo... Decime una cosa. Yo lo hice de broma. ¿Acaso mirás a Willy o a Huicho tuteando la loba? ¿Lo has visto? No, pero no, yo no... ¿Los has visto, sí o no? Va, entonces, ¿qué haces vos tuteando la loba? Yo no me lo ando tuteando también. No, es que vos la andas enamorando. Ahí está un video de decir... Qué bonitos ojos tiene, quiere chupar el pene. Lástima que él no tiene pene. Porque si no le dijeras así, si fuera hueco. En cambio, él sí te podría decir así. Qué bonitos ojos tiene, quiere chupar el pene. Ya voy. Ya te voy a decir loba. Por la culpa de él, tengo el problema. No hubiera molestado a la loba, no ni tuviera este problema. No hubiera pasado nada, pues. Ahora, ¿qué siente tu culito? ¿Quiere pico? No, lo único que tiene es ganas de ir a cagarse. Ahí está, sensación. Va a cagar. Ah, es lo mismo. ¿Quieres pico? Así que, ya. Entonces, vos querés pico. Vos sos de los dos bandos. Vos sos 4x4. Caminás por delante y por detrás. Tenés tracciones. Patea para atrás. La verga. ¿Cuántos días me vas a dar ahí entonces? Yo un día te puedo dar porque yo no quiero muchos animales, mucha pero gente. Pero si mira pues Roma, no te voy a hacer Roma, estorbo ahí. Tal vez usted le va a poner ahí y se lleva a la loba ahí. ¿Para qué quiero yo la loba ahí? Tal vez como vos decís que ella, bueno, ella pues vive por ahí, decís vos. No, es que no quiere que uno lleve pareja ahí pues. Pues por eso te está diciendo él una vez, una noche pues porque después... Y si la maldita vas a llevar a alguien más ahí. Es que vas a conseguir. La loba te va a echar la mano. Simplemente no te la vas a acercar porque la loba tiene su pareja. Y si vos vas a andar de hueco ahí queriéndolo agarrar. Vaya, viste, ese es el problema también con yo ella. Yo te digo una cosa. Ese hombre pues puede hacer que seas fiel con él. Y vos lo vas a llegar ahí como a interrumpir. Mala onda, respetadas parejas. Va, por eso voy a tener yo problema entonces con él. No, porque mira, pues vos le vas a pedir. Tienes que respetar a las parejas. No seas tan chucho también. Ya ni lobo querés dejar ni parado. No hay hombre que te atraviese porque te lo quieres voltear vos también. Eso no se hace. Entonces, ¿qué mañana? Mañana me voy de ahí entonces. Mañana te salís de ahí. Yo solo para llegar te doy chance nomás porque. Pero, ¿y si no me da la loba qué? Agarro, camino. Yo no sé, güey. Ponete vos en mis zapatos a ver si no hasta más. No pongo los zapatos porque no me quieren tus zapatos. Bien, porque... Pero mira, por eso te está diciendo él solo esta noche, ya mañana habla con la... Con la loba, ¿cierto? Pero mira, yo voy a tener pero problemas mira, pues, con no, esta porque ella. Igual ella tiene su novio. Pero ella te va a dar posada como, o sea, como compañeros, como amigos, ¿sabes? ¿Eh? No me puedo poner si en eso me quiere violar, ¿qué voy a hacer? Y te está diciendo Roma que ella no te va a violar más fácil que vos te la violes a ella. No te va a hacer nada. Vos sos el que estás ahí de hueco ahí. Y bueno, vos porque tal vez no has ido a probar no, ni que eso. No, que si va a ser aquel que a la hora que este no le ha ganado lo puede romper, así hacen. ¿Ya viste? Esa cuchilla. ¿Quién? Sí. Los hombres, la cuando loba. Uno así te lleva y vos no le haces nada porque no querés ya en el punto, ellos se enojan y siempre están no, ahí. No, mira, pues yo te voy a decir algo. Lo pican bien. Yo te voy a decir algo, mira, pues. Eso de que sea hombre y hombre, no creas que porque esté en el punto va a querer que te lo clave. Y yo te apuesto que es más fiel el que es de Paul que una mujer y un hombre. Que es más resistente él tener otro hombre que, eso es más, que es más no, resistente pero... él tener otra mujer. Porque él... medio calzoncito abajo se lo vuela. No, pero ya que... En cambio, él va a respetar, aguanta más y no le va a gustar que se lo traiga este güey. No, pero si ya él que... tiene su novio, no le va a gustar que se lo vaya a tocar, aunque aquel tenga ganas, porque él respeta más él. No, pero ya que dice que yo te hago historia, ¿por qué no me dan la caja de arriba?
La casona. Entonces se pasan, estas se le dan la mano y quieren de una vez. No, porque ya le hago estorbo. Vamos a eso, mira que nivel, él te está dando allá una noche y vos todavía le estás diciendo que... Va. Es para que Roma pida que yo soy hueco. ¿Y qué va a quedar, Romita? Solo una noche. No, porque si no, pues yo no quiero problemas que... Vayas a decir vos de que yo lo fui a meter como la otra vez con Jucho, por eso lo seguí. Va, por eso él me está diciendo, vos veniste a poner la cara aquí. Digo. Ajá, yo por eso no me hago responsable. Y como dijo que solo una noche, porque tal vez va a meter a otro más ahí, como hizo el Jucho aquí. Pero a puedo lavar mi ropa. Llevaba a sus amigos y todo eso, ¿no? Es cierto, pues. Bueno, entonces gracias, Ron. Digo, pues. Ya te queda la mano porque ya estás huequeándote ya. Y este mismo dijo que ese día también dijo que bienvenido. Dijo, ¿cómo dijo? Ah pero a Roma, pero así está molestando porque Roma no es así también. Ah, es cierto. Revisalo, como dice a veces el sí, bienvenido aquí al club al club dijo. De huecos. De los vaya, pero no sos. En que yo te diga que sos. Qué feo tenía este caso esos trapos encima. Pues si no, por eso le digo a Roma que me venía tapando la cara así. Mucha gente pasa. Y ya para allá no quiero caminar, ya por eso decidí quedarme aquí. Eso sí, no le vayas a cantar la canción de Jehová Dicho Sos. De Juan Gabriel. No le vayas a cantar la canción. ¿De Juan qué? Juan Gabriel. Porque te va a mandar a la droga a la loba. No le gusta que le cantes la canción. ¿Cuál? Aquella canción que dice Jehová Dicho Sos. Jehová Dicho Sos. No le vayas a cantar la canción. Gracias, Roma. Te lo recomiendo porque te vas a volver mosaico. Bye.